¿Listo? ¿Listón? ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo andamos, señores? Muy buenas. Buenas, buenas. ¿Están dormidos o qué onda? Empezamos todos en suspenso. Pues ya hace rato que no estamos aquí, Chuy, en el estudio. No, me andaba yo para todos lados. Y luego tú, trabaja. Ya, párale, compadre. No, compadre, alguien tiene que hacer la chamba. Ah, no, pues sí. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y en esta ocasión te toca, como siempre, a ti. Pues le damos la bienvenida a toda la raza. ¿Cómo están, señores? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Ya estamos aquí en vivo y en directo nuevamente con ustedes. De izquierda a derecha, don Chuy Morales. Muy buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, buenas lo que sea. Depende de lo que era que lo vean. Rubén Martínez, ¿cómo andamos? Buenas tardes, buenas noches, igualmente. Un saludo a toda la raza que nos está observando, viendo y que nos vaya a ver en la mañana también. Así es. Chuyín. Pues saludar a toda la racita que está ahorita conectada y compartan el video para hacer más grande esta comunidad. Que empiece ahí en los comentarios. Pues bien contentos, ahí para comentarles a toda la raza de muchas actividades que estuvimos haciendo durante 10 días, si no me equivoco, Chuy. 10 días, sí. 10 días, ¿verdad? Pues nomás pisaron la base. Fueron 11 días, pero uno fue de descanso. Uno fue de descanso. Descansamos un día y bueno, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias a toda la raza por todos los comentarios. Y bueno, pues empezamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De qué, compadre? ¿De las actividades? ¿Amistad o nos vamos al nacional? ¿O qué onda? Para darles así un poquito de parabéns. Pues yo creo que en orden, ¿no, compadre? ¿Y cómo? Pues en orden. Pues en orden, como hablando las cosas. Primero estuvimos ahí por la amistad. Así es. Y después estuvimos ahí en el nacional, en la presa Vicente Guerrero. Perfecto. En la amistad vamos a tener un video especial que estuvimos grabando con nuestro buen amigo Tito Medrano ahí en la presa La Amistad. La verdad, es una pesca totalmente diferente, Michoy. Así es, compadrito. Nos tocó practicar ahí luego llegando. Nos subimos ahí con Tito Medrano a su embarcación y tuvimos ahí una pesca bastante, bastante divertida. Pescamos varios tipos de peces. Uh-huh. Ahorita ustedes los van a estar viendo ahí en pantalla. Así es. Chuy, tenemos un tema importante, además de Pescando la Historia, que nos puedas comentar así el tema de hoy en Pescando la Historia. Vamos a platicar la historia de la Presa de la Amistad, ahorita en su momento. Perfecto. ¿Verdad? ¿Cuándo se hizo? ¿Por qué se hizo? Etcétera. Muy bien. ¿Y mi Rubén? Pues bueno, en lo que nos toca hoy, que ya empieza la efervescencia en Estados Unidos, empezó este fin de semana la cacería con arco. Anduvimos por Estados Unidos, la efervescencia impresionante de las camionetas con sus remolques, los carritos, todo el rollo, y platicar un poquito de los calibres en lo que es cuestión de los rifles. Muy bien. ¿Qué es lo ideal y lo idóneo para esta temporada que viene? Perfecto. Pues bueno, señores, como ven, como podrán ahí observar, tenemos un programazo, tenemos mucha información. Ahí les vamos a pedir a la raza si nos apoyan, igualmente no nos vamos a cansar que nos ayuden a compartir e invitar a sus amigos, que se sumen un poquito más para que esta comunidad sea más grande. Bien, pues nos vamos a video. Salucita. Saludos con Don Firmato. Saludos, ahorita me echo. Yo alcanzo. Ahora sí, en este nuevo horario ya salió un todo de trabajar casi. Y ahora sí, ya no hay pretexto. Ya puedes tomar. Dicen que después de las 5 es la hora de trabajo, entonces. Ya es hora. Muy bien, señores, pues vamos a video y ahorita estamos de regreso con ustedes. Y bueno, amigos, aquí estamos desde la presa de la amistad con mi compadrito Tito Medrano. Chuy. ¿Cómo estás, compadrito? Bienvenido aquí a tu programa Bass Days, compadre. Muchas gracias, compadrito. Desde la presa de la amistad, ya teníamos muchas ganas de venir. Y pues no, muy contentos, muy buena respuesta que ha habido para nuestro segundo torneo. Bueno. Así es, compadre, pues se llegó la fecha del torneo, 22 y 23 de septiembre. Ahorita estamos en una práctica previa. Vinimos aquí a reconocer el embalse, la verdad es que está en un nivel muy bajo, pero se encuentra en este momento subiendo, creciendo el nivel. Ha llovido mucho aquí en la cuña, en la sierra, ha llovido mucho, los arroyos vienen al tope de agua. De hecho, se espera que para la noche o mañana caigan unos 2-3 metros de agua. ¡Órale! Ya empezó un poquito complicada la pesca, obviamente por el cambio de nivel, el agua se va a poner más turbia, entonces va a estar bastante interesante poder descifrar el patrón. Pero lo vamos a encontrar. Así es, compadre. Pues quédense con nosotros, amigos. Esto es Bass Days desde la Presa de la Amistad.
Batas Bass Club presenta el segundo torneo internacional de pesca de lobina en la Presa de la Amistad. La Presa de la Amistad es una presa binacional, ubicada en el cauce del río Bravo entre los límites de México, Coahuila y Estados Unidos. Fue inaugurado en 1969 por los presidentes Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz. Su central hidroeléctrica tiene una capacidad de generar 66 megawatts de energía eléctrica, la cual es distribuida en igualdad a ambas naciones. Su embalse es aproximado a los 3.887 hectómetros cúbicos. Es operado por la Comisión Internacional de Límites de Aguas y además es una de las principales atracciones turísticas del municipio de Acuña, Coahuila y del estado. Estás en Bass Days. Comenzamos. Aquí está bien, estamos botando acá, lo tenemos botando aquí porque ahí está. Voy a darle una vuelta para allá. Sí, parece. Esta es la de la venada. Esta es la venada. ¿Por qué la venada? ¿Eh? ¿Por qué la venada? Ahí se llama la loma. Puta, no ve nada. No, está bien bajo, padre. Sí, me había tocado verla, se me hace que a lo mejor alguna vez me. Nuestro invitado especial para este programa es Tito Medrano, quien nos enseñará el embalse a detalle. Vamos llegando, tenemos yo creo que unos 15 minutos más o menos. Yo armé. Usar Spook, pues lo que le llaman tamaño grande, ¿verdad? Toda la raza es un color Baby Bass, que es un color que cuando veníamos a la amistad, pues ya tiene rato que no venimos, ¿verdad? Pero era de nuestros colores preferidos de. Abelardo armó por ahí un Fluke, sin plomo. Bueno, aquí la trae con una pequeña plomadita de pellizco. Y ahorita cambió a un Fluke Rosa, que en lo personal a mí me ha funcionado muy bien en esta presa, sobre todo cuando está nublado. Así como está ahorita. Y por acá tenemos a mi compadre Tito Medrano que está tirando un Buzzbait. Buzzbait. Color negro, compadre, explícanos ahí. Buzzbait negro con un trailer perla. Entonces, por arribita, el agua arribita, la hierbita y de repente nos pueden asustar. Vamos a ver si ahorita sale algo. Ya llevamos varios piquetitos. Otro piquete aquí a Abelardo, se le acaba de ir. A mí ya le saltó una al Zar Spook. Pero no lo agarró. Y pues aquí estamos, racita. La primerita. Aquí, first one. Fue la caña, compadre. Primer lobina aquí en la amistad. Ahorita. Ya nos estrenamos. Una pequeña lobina. Primera lobina aquí de la amistad con un sarita. Mira, primera lobinita aquí en la presa de la amistad con un sarita. Ahora sí, al agua. ¿Qué fue, compadre? Con el tandem drop shot con shaky. Exacto. El check-in, mandó el de abajo. La lobinita. La segunda. Miyagi haciendo sus estragos aquí. Bueno,
Yo creo que casi igual a la otra, ¿no? Más o menos el mismo tamaño. Sí, yo realmente no. Ahora no me va a cachetear. No son lobinas de las que andamos buscando, pero sí. Ya se están empezando a dejar ver. Ahí vamos. Muy bien. Préstame el. ¿Qué te pasó, el padre? Ahí está una. Y ese es como la. El mentado rayado. El rayado que le llaman, sí. ¿No? Pues crecen bien. Me seguí unas cosas de. Y pegan. Bien fuerte. Muy padres, son muy fuertes, ¿no? Sí. Pero traen igual que la lobina, ¿no? El hocico. Uh-huh. No, esta es más chica. Es más, sí, es más chiquito, sí. Pero vamos, no tiene dientes. No, no, igual. Ok. Chiquito. Ahí está el rayado. Para la raza que no lo conocía, se los presento. Saludos a la cámara. Saludos a todos los rayados. A todos los rayados. ¿Cómo les ha ido? Ah, bueno, otro tema. Vámonos a un corte. Vamos a regresarla. Tenemos uno de los tigres. Sí, rayado, mira. Es lo que viste entonces. Rayado. Oye, pues andan bárbaros los rayados aquí. A ver si se los llevan al estadio de allá. Fue la mancha, compadre, que viste, ¿eh? Sí. Maleta, compadre. Maleta. Digo, el striper. Sí, se fue. Está un poquitillo más grande. Estábamos viendo aquí el sonar y luego se empezaron a ver animales. Digo, ahí están las lobinas, compadre, le digo a Tito. Pero no, se me ve que son puros stripers. Siguen viendo aquí abajo, hay bastantito animal. Vamos a ver si sale la lobinita o a ver si sacamos un striper grande. Si los ¿Tú los quieres tú? Llevar? No, yo no. Nada, una hueá pelón. Sí, no, pelar no. Ahí está ya. Uy, qué bien pelean. Doblete, ahí está otro, compadre. Un doblete de stripers. Este es de los hocico. Bien fuerte, tú me dices. Doblete de striper bass, compadre. Así es. ¿Quién ganó? Están iguales, tú me lo vengo por un chirrizo. Ahí va la foto. Picture. Compadre, pegó más grandecito. Así es. ¿Sí? Porque tú traes el square view. Sí. Ahí va. Y te pegaron stripers chicos. Es que el striper anda profundo. Como ahorita el agua todavía está a 80 grados. Todavía está caliente para ellos. Está bueno. Este es un tema grande, güey. No. ¿Lobina o qué? ¿Lobina o qué? Una lobina, güey. ¿No? Ahí viene otro. Gracias, compadre. ¿Este es lobina, compadre? Sí, ese es lobina. Ahí anda junto, güey. Hey. Anda junto. Anda peleando bien. Ese es rayado, güey. Ese es rayado. Compadre, otro doblete, nomás que ahora mixteado, como los tacos. Puro mixteado. Pues la lobinita más grande que ha salido, ¿no? Pero la que está más grandecita. ¿Ah, la que traes tú? Pues la tiramos, ya me acordaba. Sí, vos. Trae, pero ¿qué les digo? A ver, viene otro. Otro rayito. Este es robaleta, ¿no, compadre? Ese es striper. Robaleta esta, güey. Bien herida. Sí, esa robaleta. Te fijas, trae el ojito más grande, es un poquito más chaparrona, ¿eh? Esas son las que sacamos en Falcón, ¿no? Sí. Estas no crecen tanto, compadre. Y andan chiquilla. Juntas, compadre, normalmente. La robaleta anda empanada también. Pero anda más junta la robaleta que el striper. Ajá. Sí, esa vez de Falcón, güey. Esa de cuenta que está una pecera, tira, sacas. Sí. Ay, está bien sabrosa esa también. Sí. Ahí está otra madre. Ahí está. ¿Y el doblete? Compadre, otra vez. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo?
No, es mamado, güey. Es mamado, güey. No mames, ahora peces varias. Está bien bueno, güey. Está bien bueno. Nunca ese está bien mal mao. Chingón ese, güey. Esto sí vale más, compadre. Sí, ese sí. Pero está bien grande su ese, güey. ¿En serio? Es para su mamá, sí. ¿Y ese sí lo puedes presentar? Ese sí. Mira qué chulada, compadre. El esmalmao, güey. Pásame las pinzas, compadre. Mira. ¿Qué está, compa? Como unas tres, está bien pesado. Ahí traigo la pieza. De pero sí, porque es mi primer Small Mago, compa, eso lo quiero pesar. Mi foto. Una picture. Pásame las pinzas, compa. Mira nomás, compa. Por favor. ¿Cómo cambia el día, compa? De la nada. Mira nomás. Yo creo que anda como en kilo y medio, unas tres libritas. Tres y media libras. Small Mouth, es una lobina de boca chica. Como pueden ver, el hocico es más pequeño. Es una lobina, no es verde, es más que nada café, ¿verdad? Son lobinas mucho más peleadoras, ¿verdad, compadre? Son lobinas más fuertes que el largemouth bass, que viene siendo el robalo, la lobina que tenemos ahí en México regularmente. Y pues, excelente ejemplar. Este también vale para este torneo. Y pues vamos a pesarlo, compadre. ...2.14 libras... ...2.15... le faltó una onza para las tres... ...tres libras, le fallamos un poquito... ...¿quiere, compadre? No. Vamos a liberarlo, no antes, unas fotos... ...compadre... ...vamos a liberar este Small Mouth, tres libras... ...esperemos que salga el torneo... ...ya para abajo... En el río Chuy, ahí es mamados a lo bruto. Sí. Bastante que hay. Ahorita es normal que no les mamados. Ya, siempre salen, durante todo el año salen estos. El rayado, sí, a esta temperatura, está a 80 grados el agua, sí es raro que salgan. ¿Cuántos llevamos ya rayados? Por ahí, como 6 rayados. Exactamente abajo de la lancha. Vamos a ver si logramos sacar otra en viva. Ahí viene otra. ¿Tiene? Ahí está. Culona. Robaletita. ¿Se fijan? Es muy parecida al Striper, nada más que esta es un poquito más ancha. No crece tanto, el Striper realmente crece bastante. Y un poquito más ojona y la línea no la tiene tan marcada. Trae PT la línea un poquito más marcada, más negra. Y pues aquí está una robaletita. Ay. Dicen que son muy sabrosas. Son muy sabrosas, pero no trajimos pero no chef. No trajimos al chef ni el cuchillo. Ni cuchillo, ni chef, ni nada. Pues la estamos liberando todas. Pues seguimos intentando pescar los stripes. Vamos a explicarles ahí a la raza con qué están saliendo. Yo acabo de cambiar con un paletón y mi compadre Chuy sigue igual con... Yo las empecé a ver aquí en el sonar y decidí tirarles con una cuchara. Con las cucharitas. Mi jigging spoon. Este es cromadita lomo azul. ¿Verdad? Es una pieza de plomo aplastada. ¿Qué hace esta cosa? Pues cuando va bajando, va flachando y va haciendo movimientos erráticos como una sardina herida. Y pues les llama mucho la atención a los peces, lobinas, stripers o robaletas, sobre todo cuando están en escuelas, es bastante, bastante efectivo. Y lo más importante es que también mi compadre se combina, se viste como los señuelos, mira nada más, está igual. Traemos el mismo outfit. El mismo outfit. Una acaba de comer y otra no, por si no escucharon. Vamos a seguirle. Uno de una onza y el otro es como de mil. Vamos a seguirle. Sacamos robalo, striper, robaleta, small mouth,
¿Qué te falta, compadre? Nada más. Un bagre. Tortuga, bagre y catano. Y se acabaron las especies de aquí en la amistad. Tortuga, bagre y catano. Y no es rico. Encontramos una manadita ahí de stripers y robaletas. Y una tras otra. Y mi compadre Chuy, la primera vez que agarra un smallmouth. Y mi compadre Abelardo, la primera vez que agarra un striper. Así es. ¿Cómo ven? Vénganse para la amistad. Sí, compadre, pues es lo bonito, lo padre de salir, conocer diferentes embalses, compadre. Así es. Totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros, nuestro embalse de casa es el Cuchillo, que es una presa relativamente, no muy profunda, más plana, con mucha palizada. Es una presa totalmente diferente, un poco encañonada, muy muy profunda, agua muy clara, mucha hidrila, mucha cola de zorro, que es diferentes tipos de hierba, diferentes especies. Ahorita pues ya capturamos, son 3-4 especies diferentes. Sí. ¿Verdad? Y pues es otro aire, compadre. La verdad es, recomendamos a toda la raza que pues que salgan, ¿verdad? A conocer, y es donde más uno aprende y disfruta la pesca. Tocaste el tema importante que es el aprendizaje, y bueno, pues nuestro compromiso es ese, es llevarle a ustedes imágenes de dónde, cómo, con qué pescar. Ya lo vemos, ya no nos vamos a cansar de repetirlo. Y bueno, y como siempre, disfrutando de la pesca, que la gente se enganche en este buen deporte. Pues aquí seguimos, raza, estamos aquí en la presa La Amistad, aquí con el buen Tito Medrano, y pues nos vamos a un corte comercial, compadre. Saludos. Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays. Thank God he made me this way. Hunting, fishing, loving every day. Early in the morning, late in the evening, I'm getting red dirt rich and Flint River paid. Hunting, fishing, loving every day. Con más de 100 años en México, Grupo Funerario Hernández llega a Monterrey con los mejores planes de previsión a precios muy accesibles, diseñados para que tú y tu familia vivan con tranquilidad, ofreciéndote un servicio digno con excelentes instalaciones. Conócenos en prevenidesderegios.com. Hernández. 8372-2111. Striper, robaleta, bagre, y nos falta tortuga. Tortuga. Ah, y un catán. Un catancillo ahí. A ver, para toda la raza, compadre, un tip. Como mucha raza no quiere agarrar los bagres, ¿va? Pero hay veces que sí hay que sujetarlo, ¿va? Los bagres tienen aquí tres, en sus aletas tienen espinas que traen, pues si te pica te da calentura, yo creo también, compadre, un poquito de venenito, pero digo, nada grave, ¿va? ¿Cómo hay que agarrarlo, compadre? De la panza. Le metes la mano y sujetas aquí la espina queda acá, y ahí ya lo tenemos fuerte, ¿verdad? Ya podemos trabajar para quitar el anzuelo. Ahí está. Este es el bagrecito. Con cuchara, no está brava la cuchara, compa, lo que se le pase. Va por la boca.
Bien, señores, pues ahora sí que lo que viene empieza, termina con un cierre espectacular aquí, mi compadre. ¡Bárbaro! Comparito, la verdad es que muchas gracias por recibirnos aquí en la Presa de la Amistad, compadre. Al contrario. Un día inolvidable, compadre, como dices. Al contrario, está su casa. Cuando gusten, ya saben, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. ¿Y qué es lo único que te falta? Nada más la tortuga, compadre, y el Catán. Nada más. Ahorita no es temporada. La temporada de tortuga de Catán. No, no es ni de rayado y la hiciste sí, temporada. No, una chulada, la verdad es que nos dimos una buena y divertida, compadre. Sí. Padrísimo, muy padre. Tito, muy agradecido por la invitación. No. Y bueno, pues invitar a todos los amigos a que se den la vuelta aquí a la Presa La Amistad. Y bueno, pues conocer aquí a mi buen Tito, que la verdad pues nos trajo a ilustrarnos un poquito en el sentido de una pesca totalmente diferente. Y bueno, pues llegamos a todos los amigos con esta presa que nos ahora la llevamos, que, ahora sí, muy buena. Que fue de especies varias. Así es. Especies varias el de hoy. Ah, bueno, señores, pues nos vamos al estudio. Vámonos. Vámonos, compadre, nos vamos pegando. Listo, señores. Listo, señores, ya estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias a toda la raza que se conectó. Y bueno, pues ahí para dar algunos detalles puntuales del video. Estábamos ahorita platicando aquí un poquito atrás de cámaras. Y pues ahora, aviéntense. Había unos comentarios ahí en el Facebook, ahí, en otro video. Uh-huh. Le llaman, aquí llamamos robaleta al que en Estados Unidos llaman white bass. White bass. Es una especie, está como tipo de forma más como de mojarra, cortito. Uh-huh. Es un primo muy cercano del striped bass, el rayado, que también hay en la Presa de la Amistad. Bien. Creo que el robalo rayado no se reproduce en agua dulce, es un animal de agua salada. Uh-huh. Los que hay en la Amistad porque los echaron los americanos, igual que el falcón. Okay. O sea, los que hay son los que echaron. Bien. La robaleta sí se reproduce. Eran famosos aquí en el río Bravo, al aguas arriba de la presa de Falcón, uh-huh, la corrida de la robaleta. Bien. Te ibas al río, tirabas con unos como gusanitos o unas mosquitas dobles y sacabas un chorro de eso. Son muy buenas para comer. Excelente. Chuy, ¿tenemos saludos? Así es, compadre. Vamos acá desde el principio. Eduardo Cerro, saludos. Compadrito. Fernando Obeso Sandoval, un saludote de Fernando Obeso. Saludos a Culiacán, Fernando. Enrique Soto, buena tarde, a darle. Gustavo de la Garza, saludos. Cés Mendoza, un saludo también, compadre. Enrique Soto, ya mero no caben. Y apenas viene Navidad y todo eso. Los tamales de venado y todo. Julio César González, muchas felicidades a Chuy Morales Jr. por ese segundo lugar. Un abrazo, muchas gracias, compadrito. Fernando Arzuaga, muchas felicidades a los dos grandes pescadores. Muchas gracias, Finfer. Igualmente, compadre, que nos va a estar representando ahora en el Cuchillo, el Mundial del Cuchillo. Así es. Fernando Arzuaga y Stefan Adam Chick de Nuevo León. Tony Alaniz, saludos. ¿Quién ganó el buff de la semana pasada? Ya tenemos ahí los ganadores. Tenemos. Pásame, por favor, vamos a mostrarlos. La guapa de can que nos pasa aquí. La guapa de can. Ahí para que vean los buffs. Que nomás es mía. Estamos en qué cámara, compadre. Acá está. Está muy bonito, ya. ¿Era? Chulada. De Bauer. A mí me gusta más aquel. La tela. Está muy padre. Lo más importante es la tela. Está bien rica la tela. Sí. De hecho, se come. No, estás viendo cómo está el muñeco. Más tela. Pero estamos así, compadre. Déjame nomás mencionar a los ganadores. Ok, explica ahí, compadre, lo que pasó. Sí, eso fue cuando estuvimos pescando. Estábamos pescando en la Vicente Guerrero. Hicimos una transmisión en vivo. Uh-huh. Desde Vicente Guerrero, ya que no pudimos llevarles el programa desde aquí, desde el estudio. Así es. Lo hicimos por medio de Facebook Live. Uh-huh. Ay, disculpen, a mí me sacaron del cuadro porque no estaba en el agua. Oscar Meléndez y Gustavo de la Garza. Oscar Meléndez y Gustavo de la Garza son los ganadores. Los ganadores. De estos. Buff. De estos buffs. Iba a ser únicamente uno. Iba a ser uno, pero... Pero ahí tuvimos una pequeña controversia con las respuestas y mejor les damos uno a cada uno. Para que no se estén peleando. Así es. Para no batallar. Bien pensado. No, y aparte el patrocinador autorizó y dijo, no vamos a batallar. Es correcto. Hay presupuesto. Vámonos. Uno para cada quien. Gerardo Góngora, qué bien se ven con esas camisas. Muchas gracias, mi Gerardo. Gracias, compadre. Gracias.
Me dice a mí, güey, me dice a mí. Guillermo Olascoaga. Saludos y muchas felicidades. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Fer Mendoza, muchas felicidades para ambos. Saludos, muchas gracias, compadre. Lalo Flores de Color Fish. Un abrazo, qué chulada de presa. Qué ganas de volver a pescarla. Inolvidable esas épocas. Hasta los venados. A mí no me deja ver. Ah, ahí está. Hasta los venados en la orilla andaban. Claro, del lado americano. Un saludote a mi Lalo de Color Fish. No, un día nos encontramos un venado cruzando del lado americano, nadando al lado mexicano. Era mojado al revés ese cuadro. No le gustó lo gringo. Y dijo, no, esto no es pistola, sí, riflotes. No, allá sí nos tiran. Aquí me quedan puro 22. Juan Rodríguez de Los Panes, saludote. Saludos y muchas felicidades a los dos por segundo lugar. Muchas gracias a don Juan Rodríguez, que cumplió años la semana pasada. Mandamos ahí un fuerte abrazo. Un caluroso abrazo. Israel Portillo, saludos y felicitaciones por su subcampeonato. Se lo merece. Muchas gracias, compadrito. Ovidio Guerra, excelente programa, amigo. Muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Mi papá, pues no, dijo que sí. White Bass, pariente. Pide. Okay, ahí está contestándole lo del White Bass. Antonio Ibarra, saludos, amigos. Que estén bien. Emilio López, saludos, muchas felicidades, Milik. Gracias, Milik. Eduardo Gutiérrez, la bomba también. Milalo. Milalo, y a los Morales también, felicidades por el Bass Sudáfrica. Ese ahora lo tengo bien. Bien agarrado con el país de donde digo. No, enamorado. No, pero tres enamorados. No, lo vete super regalo, se va. También ahí al principio se te pasó, Chuy. Abelito Lagarzo te les mandó muchos saludos. Felicitaciones ahí, Gloria. Al principio y felicitándoles a ustedes. Saludos a Dechu. Anoche estuvimos platicando ahí. Saludos, un abrazo. La clásica cena de los martes. De los martes, ya con la Rosita. Rosita, tenemos ahí la trivia de Don Birmato para que de una vez se pongan listos y nos digan cuántas especies diferentes capturó Chuy Morales Jr. y que nos mencionen cuáles o cuántas. Cuántas y cuáles. Ándale. Cuántas y cuáles. Y el primero que conteste se lleva un super kit de Don Birmato con los tres sabores tradicionales que ustedes ya conocen. Póngase. Michelado, clamato y mango. Muchísimo. Buenísimos. Ya vi que le diste un buen costado. No, se me está dando, nadado. Uy, muy bueno. Va llegando el señor. Va llegando el señor y ya empezó a darle un buen coscorrón al Don Birmato. Pues muy bien, pues para eso es, que se disfrute. ¿Quién más tenemos? Salvador de Millán. Alejandro García Rodríguez, saludos desde Dallas, Texas. Qué buen programa, muchas gracias, compadre. Guillermo Olasca, saludos y felicidades. Ya me quedé lo leí. Gerardo Ibarra, muchas felicidades. Saludos, gracias, compadrito. Giovanni Reina, muy bonito color de las capturas, felicidades, muchas gracias, compadre. Gracias. Sergio Solís, saludos. Manu, compadre Sergio. Saludate, compadre. Abraham González, saludos, felicidades y con todo al mundial, así es, compadre. Así es, echarle ganas. Salvador Milán Rivera, buen día, amigos pescadores, saludos, compadre. Gustavo de la Garza, con ganas. Saludos de Puebla de Miguel Ángel Bello. Y pues varios saludos, compadrito, ahí tengo muchos. Más saluditos. Muy bien, pues nos vamos directamente. Ya tenemos ganador. Vamos a ver. El ganador de la trivia, tenemos rápidamente contestó, es Edgar García. Bagre Robaleta. Bagre Robaleta, rayados Small Bass y Robal. Es correcto. ¿Estamos bien? Así es. Bueno, perfecto. ¿Y cuál faltó? Hay que recordar que aquí en el noreste siempre hemos llamado Robalo a la lobina. Se tardó mucho rato en acostumbrarnos a decirle lobina. Platican que decían que un cuate que vendía pescado, vendía pescado, uh-huh, te vendía lobina diciendo que te da robalo. Bien. El robalo es otra especie realmente de que es de agua salobre, agua dulce, agua salada, uh-huh, que su carne es muy, 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 muy preciada, muy, muy cara. Entonces te vendía lobina, te decía que era robalo, porque estaba rayado, es el arte de raya. Bien. El robalo realmente tiene una raya sólida, delgadita. La lobina tiene manchones que alineados parece una lina. Una lina también, ¿verdad? Que por cierto, divino para pescarlo también, muy similar a. El robalo es muy parecido también. Muy buena pesca. Tito nos comentó acerca de una temporada, ¿te acuerdas, Chuy? Que es, ¿para el Striper? Sí, para el Striper, que salían unos de 9 kilos. En enero, febrero. Enero, febrero. Cuando estuviera el agua fría. Uh-huh. Sí. El agua fría. Y vengas cuando haga agua fría para que sea una papeada. Ahora, el rayado. La lobina y el robalo no son parientes para nada, aunque son, o sea, la lobina dicen black bass, uh-huh,
al rayado es striped bass y no son parientes. White bass, el white bass es pariente del rayado, sí. Y hay una especie intermedia que se llama el híbrido, que es la cruza de los dos, del rayado con la robaleta o el white bass. Okay. Los que son parientes son el largemouth bass y el smallmouth. Así es. Dice Gerardo Rivera Hernández, dice: saludos, señores, un placer conocerlos. No se olviden de esta ciudad. Nos sentimos muy contentos con su presencia en nuestro torneo de Bad As Bass. Saludos a Gerardo Rivera. Nos tocaron muy bien, nos tocaron nosotros muy más. Muy padre que nos pasamos de lujo ya. Muy padre, el todo. Ya vamos a ver más adelante en el próximo programa el desfile que tuvimos ahí. Muy padre. La convivencia, todo lo que son los detalles del evento, en la cena que se... Los almuerzos, compa, que nos aventaron. Ah, qué bárbaro. Muy rico. ¿Qué restaurante era? La Mina. La Mina. La Mina. Para la raza de Acuña, bueno. Muy rico. El menudo, compa, el menudo. No, las tortillas. Todo era lo bueno. Y luego, ¿por qué dicen que ya no cabemos? Vale la pena para la raza que vaya a Ciudad Acuña, llegue al restaurante La Mina. Pregúntenle, sí, pongan en Google pónganle. La Mina y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir, se los aseguramos. Muy, muy rico. Oye, Chuy, a ver si ahora en la cacería también te ventas un... Pues, subespecies, ¿no? Especies varias. Especies varias. ¿Qué dice este? Conejo, ardilla. No, de todo. Tacuache. Tacuache y todo. Ratón y todo. Centro Náutico, Michoy. Así es, compadre. Pues invitar a toda la raza que está en busca de una embarcación o bien quiere vender su embarcación, que contacten a Centro Náutico vía Facebook. Ahí aparece en pantalla cómo lo van a encontrar, como centronáutico.mx. Y ellos los van a apoyar con todo lo relacionado a la compra o venta de una embarcación. Si nos ven de otro país o incluso del continente europeo, les hacen llegar su embarcación hasta allá. Listo, en Centro Náutico MX. Muy bien, pues nos vamos al tema de Pescando la Historia. Ok, Eduardo. Sí. Ok, listos. Corre video. Ahí estamos. Mira, la pesca de la amistad, que eso creo que de mis peces favoritas, si no es que mi favorita, porque me gusta mucho pescar agua clara y hierba. Esta se estuvo planeando desde el año de 1944, cuando se firmó el Tratado de Límites y Aguas en Estados Unidos y México. Sí. En 1960 se hace el proyecto y lo firman en Ciudad Acuña, en aquel tiempo era Villa Acuña, el presidente López Mateos y Dwight Eisenhower por Estados Unidos. Y se inaugura en 1964, bueno, más bien, en 1964 empieza la construcción ya en sí. La construcción dura 5 años, terminando el 69, y se inauguró oficialmente por el presidente Díaz Ordaz y el presidente Nixon por Estados Unidos. Cada vez, esto fue ya por septiembre, entonces siempre ya por alrededor del 8 de septiembre hay una fiesta entre Del Río y Acuña, para celebrar ese lazo de amistad que hay entre México y Estados Unidos. Por eso lleva la presa ese nombre. Ah, mira qué interesante. ¿Verdad? Que siempre ha habido una amistad entre esas dos poblaciones. Padrísimo. ¿Verdad? De la presa de la amistad, de la cortina de la presa de amistad, esta acumula el agua del río Bravo, entre sus afluentes tiene el río Pecos y el río Conchos. Y eso entra por el río Bravo. Al norte, cerquita de la cortina, entra el río Diablo, o el Devil's River. Eso es lo que le da mucha área al lado americano. Y todo esto sale por la cortina, donde hay unas turbinas para generar electricidad. Genera muchísima electricidad. Y de ahí se va al río Bravo, y luego vuelve a toparse con otra presa, que es la presa Falcón, que está a 420 kilómetros río abajo, y de la presa Falcón en adelante 240 kilómetros llega al Golfo de México. Excelente. En esta presa, como ya vieron ahorita en el video, hay muchas especies diferentes de peces. Deportivos, está la lobina negra, de sus variedades boca chica y boca grande, está el striped bass, que es introducido, la robaleta, white bass, el híbrido de los dos. También debe haber ahí por ahí la hay de la mojarra bluegill. Crappie, ¿no hay? Hay crappie, ¿verdad? Cierto.
Hay bagre, debe haber bagre de canal, bagre y bagre azul. Catán. Posiblemente. Hay catán y hay aguja. Hay el catán que viene siendo el aliguero gar. Y ahí debe haber la aguja, la de manchada, o sea, el long nose gar, que nos ha tocado verlos. Si alguna vez anda pescando por ahí con plásticos y siente una mordida como si fuera de una lobina, y donde le jalan se van de banda y nomás, o siente un poquito de peso y se revienta la línea, seguramente le había agarrado una aguja. Okay. Esas tienen mucho filo en las mandíbulas, entonces la línea la cortan como si fueran tijeras, una navaja. Esta presa es famosa por el agua clara. ¿Por qué? Porque todas las orillas, o sea, no hay lodo. Bien. Hay básicamente piedra de laja. Piedra, ¿no? Piedra laja y piedra que hoy lo mismo le llaman limestone, uh-huh. Que es una especie de, ¿cómo te fue la palabra? Es una piedra porosa, ¿cómo se llama? Como de calcio. Uh-huh. Entonces, esa no hace lodo. Entonces no se revuelve el agua. Se revuelve ya cuando llueve mucho, mucho y baja agua de otros lados, ya se alcanza a revolver un poco, pero no como otros lugares. Entonces a mí me ha tocado en lo particular un día andando con mi buen amigo, ¿cómo se llama este? Robles. Arturo Robles. Uh-huh. Andamos, uh-huh. Estaba tranquilita el agua. Andábamos en una zona a 25, 30 pies. Veíamos las lobinas ahí abajo, las grandes estaban anidando a esa, uh-huh, profundidad, o sea, de la claridad del agua que tiene la amistad. Pues sí logramos ver ahí lugares en donde están mucho muy claros. Ahí estamos viendo imágenes que filmamos revuelta. Ahorita está porque aquí había llovido muchísimo. Sí, tocó revuelta, pero al menos lo que fue la primera parte de la... Sí, todo lo que es el vaso todavía. Te arrimas a lo que son los arroyos, se revuelve algo, o sea, pero no chocolate. Como hay una historia de lo que es Badmaster en uno de los torneos Elite que hicieron hace como unos 6 años, 7 años. El que ganó. Con pescando 60 pies con jigs a 60 pies. Un muchacho que ahorita ya es uno de los reconocidos, no lo recuerdo ahorita el nombre, ahí lo saco ahorita, con jig a 50, sí. 60 pies. Un día fuimos a un torneo también de Bass Champs hace tiempo ahí, y ahí lo hacían en enero y febrero cuando casi no hay hidrila, que es lo que y el agua está muy fría. Había un cuate de los Bass Champs que hacía el programa de televisión y decía, va pescando 40, 50 pies con drop shot con plomada de 2 onzas. Ah, para poder llegar ahí donde había una matita de nada de hidrila. Órale. Lo que tiene la amistad es que el agua clara, o sea, el hidrila aparte también purifica el agua. ¿Cómo? Entonces lo que hace es que también que la lobina voltee para arriba a comer arriba. Por eso la pesca de superficie a veces es increíblemente buena en esa pesca. El Sarazpuk. O sea, un día Chuito y yo en un torneo estaba haciendo mucho viento. Sarazpuk jala con olas y con viento, mucho. Okay, estamos mucho viendo imágenes del agua que está también padre. Súper clara. Y entonces estábamos, y a puro Sarazpuk quedamos en segundo lugar. Padrísimo. En el torneo. Padrísimo. Oh, la verdad vale la pena. Yo me quedé con muchísimas ganas de regresar. Y vamos a regresar. Entonces, y a los amigos que no la conocen, la verdad los invitamos. Mira, sí. Nada más, qué chulada. Ahora, es una presa muy grande, tiene 7 mil millones de metros cúbicos. Sí. Es la sexta presa más grande de México en capacidad. Uh-huh. 7 mil millones. Vicente Guerrero tiene 3.600 millones de metros cúbicos, la mitad en capacidad. Sí, el cuchillo tiene 1.023. El máximo ordinario y extraordinario son 1.700. El cuchillo le cabe mucho. Mucho extra. No se puso, o sea, es una presa preciosa, preciosa. Muy bien, Chuy, ya estamos de regreso. Me recuerdo, Chuy, cuando pescabas tú en la parte de lo que era ahí en Vaquerías, en la presa Los Mimbres, que era, es algo similar, ¿no? Hidrila, clara, bueno, en aquel tiempo. Sí, ¿no? Pero acá no hay árboles en la misma, okay. Casi no. Profunda. Y es muy profunda acá. Por eso llegan a pescar tan hondo, porque como la presa tiene a lo mejor, ¿cuántos pies tendrá de máximo? ¿Unos 500, 600 pies? No hay tanto. Mira, en la cortina tiene 77 metros. 7 por 3 como 210. Como 140, 30 pies. Okay. Entonces quiere decir que puedes pescar hasta 2/3 de eso. O sea, 180 pies, pues todavía oxígeno. Puede haber oxígeno. Oxígeno, claro. Puede haber pescates ahí. Yo escuché que también un Bass más estaban pescando 100 pies. No, a lo mejor estaba pescando con unos 100 pies. Sí. ¿Tú lo entendiste? No, 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 tres tarjetas. Muy bien, señores. Oye, ¿usted qué opina? Se me olvidé. Me pidió
mucho Lupita Robles, que le mandáramos saludos, y obviamente también al señor Arturo Robles. A don Arturo. Estaban pendientes también del programa. Saludos a mi buen amigo Arturo. Grandes pescadores. Yo creo que era uno de los mejores. Déjales platico una historia. Un día estábamos en. Me fui yo a platicar por un torneo que venía. Dijo, oye Arturo, ven, dame unos tips para pescar, porque no es mi presa. Entonces, vamos, se subió a mi lancha, entonces allá. Entonces estaban platicando, dice, no, mira, vamos con Sara para acá, y sabe que vamos con Sara unos pescados muy buenos. Y luego con el Spine, mira, que hay unos matorrones de hierba. Y yo he visto en el sonar que arriba de los árboles y donde estaba la hierba, estaban las lobinas. Entonces me hice un drop shot, pero el de el heavy duty. Bien. Con una plomada de una onza, línea de 20 monofilamento, un anzuelo y un senco de 7 pulgadas. Pues iba Arturo en el trolling, y yo venía atrás arrastrando, y de repente, págatelas unos 7 libras. Ojalá, botó Arturo, ah, caray, qué bueno eso. Saqué como unos 3 pescados muy buenos, y dice Arturo, oye, déjame algo de eso para probarlo. Un abrazo, mi compadre Arturo Robles. Un abrazo, ahí lo vimos, lo saludamos en Amistad. La Amistad, sí. Más adelante, en la próxima semana, vamos a llevarles un programa especial de lo que estuvimos haciendo durante el torneo. Ojo, explicarles también que el día sábado tuvimos el norte que entró de cuántas millas, Chuy. 9.5 millas por hora. La presa de Amistad tiene un vaso muy ancho y muy hondo y hace unas olas muy grandes. Sí. Muy grandes. Sí, entonces, las vimos ahí. Entonces la gente organizadora dijeron, prefirieron suspender el torneo el sábado por seguridad. Bien hecho. Porque aunque mucha gente diga, no, pues yo he andado así, muy bien, compa, tú andas muy bien. Si llega a haber un solo accidente. Pues se mancha el evento. Todo el evento, así es. Y bueno, pues la idea es dar buenas noticias siempre, claro, menos en cada salida. Y ¿qué necesidad? No tenemos necesidad. Muy bien. ¿Qué más, Michuy? ¿Qué más tenemos de la amistad? De la amistad ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Puros amigos. Puros amigos. No tenés la foto, no piste la foto de Chuyito y yo aquí, ¿verdad? Es que la primera vez que fuimos a la amistad, que fue en el que Chuyito 90. Ah, esa foto no me la mandaste. 99. Sí, la subí a Facebook. Fuimos, siempre salíamos y nos tomamos una foto él y yo con el Tlaloc que está en la la cortina. Ajá. Y cada año íbamos y tomamos la misma foto. Pues a ver si para el próximo programa las ponemos antes. Deja ver dónde estarán, quién sabe. Señora, ¿dónde quedaron las fotos? No, hombre. Que le dé una buscadita en los árboles. Muy bien. Saludos. Desde Monclova Vaz, un abrazo, compadrito. Ya viene su torneo en noviembre, la gente de Monclova, ahí el don Martín. Así es. Roberto Gámez Carrillo, un abrazo, mi Robert. Chacho Alonso está aquí con nosotros. ¿Dónde? No lo veo. Besugo, Chuy dice. Falta suelto de Chuy. Besugo, sí, a ver, sí, Besugo. Sí, Besugo. Besugo es el Freshwater Drums, el tambor de agua dulce. Bien ricos con él. Ángel Arias Velasco, todos grandes amigos y pescadores muy exitosos. Muchas gracias. Ángel Arias, allá de. Compadre, que estoy de Querétaro, creo. Martin Hudson, de King of Bass. Un abrazo, compadre. Saludos, compadre. Miguel Mike Valencia Pacheco, saludos de Ciudad Acuña, Coahuila, donde se ubica la presa de la Amistad, bella y rica en diferentes especies de peces. Sí, bienvenido, sí. Sí, claro que sí, compadre. Cristóbal Guzmán, saludos desde Nuevo Laredo. Felicidades a Chuyito y a Saludos, compadre Cristóbal. Ahí lo vimos a Cristóbal en el Nacional. Pasada. Por su logro en el campeonato nacional en la presa Vicente Guerreros. Saludos a los Jesuses y compañía, Francisco Orozco Gámez. Gracias, compadre. Muy bien, compadre. Pues tenemos un tip. Nos vamos al rancho San Isidro. Okay. Vámonos con Javier. Javier Garza. ¿Qué tip nos tiene ahí Javi Garza de rancho San Isidro? ¿Qué nos tiene? ¿Qué le vamos a aprender? En McCook, Texas, les vamos a dar un tip muy esencial para una buena cacería y poder adquirir un buen trofeo. Lo principal que debemos de hacer antes de salir al monte, ir a sentarnos al blind, al stand donde vamos a ir de cacería, es ir a checar nuestros rifles. Hay que estar seguros de que nuestros rifles están perfectamente alineados para no cometer ningún error o mandar un buen trofeo herido. Es la regla, es principal para de un cazador que debe tener en mente para poder hacer una buena cacería.
Amigos, estamos en vivo y en directo en Bass Days. Vamos a un corte comercial y regresamos. Tienda de Cazadores MX es la tienda de espiaderos y comederos de fauna y silvestre que abastece a los mejores ranchos cinegéticos de México. Nuestra pasión por la cacería deportiva nos ha motivado a comercializar los mejores productos nacionales e importados. Visita nuestra página oficial y entra a nuestro Facebook en Tienda de Cazadores. Estamos listos para atenderlos. No es obsesión, es una pasión. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos ya de regreso. Esto es Bass Days. Continuamos. Listo, señores. Ya estamos aquí de regreso. Importantísimo, Rubén. Sabes que eso que dice Javi es completamente lo más esencial que hay en la parte principal de la cacería, ¿verdad? Tener apuntado tanto sea tu arco o tu rifle. Al momento de no tener obviamente la alineación adecuada de los componentes que vamos a usar, tanto rifle o arco, pues obviamente traes una, la lógica, ¿no? Pues no vas a andar bien. Permitamos siempre traer siempre lo mejor alineado posible tu equipo o armas, en caso de arco, o para dejarle un poquito el error humano completamente al humano y dejarle lo que es lo que son los aparatos, tanto armas y arco, dejarlo exactamente lo mejor posible para que volvamos a insistir. La emoción, el buck fever, todo cuando estamos en frente de los animales, empieza la adrenalina, el corazón, todo, y a temblar. Y me ha tocado estar guiando con cazadores y que calmado, no pasa nada. Y esa parte trae una parte de sensibilidad en la cuestión de los rifles, ¿verdad? Y obviamente pues también hay gente que usa rifles muy pequeños, que es un tema que les quiero compartir, el ver qué calibres son los adecuados para lo que es su cada cual, y lo que nosotros aquí en el norte estamos usando mucho para la que es la parte de la cacería que viene ahorita, que es impresionante. A ver, estuvimos, si ustedes chuvies, anduvimos en un evento, cubriendo un evento en Estados Unidos, y no tienen idea la efervescencia de lo que había. Eran las camionetas con sus remolques, con los carros, con el maíz, ya, y porque empezó, este fin de semana empezó, sí, para arco, empezó en Estados Unidos, este fin de semana, bueno, en Texas, en ciertas regiones, y por la efervescencia, ¿no? Todo eso. Entonces, la parte de nosotros aquí es informarles cuál es lo mejor, lo más adecuado, y los calibres que aquí en el norte usamos, y se pretenden para que sea la mejor cacería posible, ¿verdad? Porque hay gente que le tira con un calibre 22 un venado y sí los abaten, pero la mayoría los dejan heridos, y esa es una de las preocupaciones que muchas veces nosotros, de que dices, no, mi presa tengo que abatirla en su, para que no haya sufrimiento y no haya ninguna situación que perdamos nuestra presa, como los pescados que pues traes una línea endeble, se te rompe y andas haciendo corajes para la vida. En este caso igual. Entonces empezamos con rifles, con calibres que parten, lo más esencial es el más pequeño. Hay gente que tira con calibres más pequeños que estos, los que voy a mencionar. Es el gusto, yo no recomiendo que sea un calibre más abajo de lo que les voy a brindar ahorita. Empezamos con un calibre 243, que ese es 243, lo hizo Winchester. Es una bala que empieza con desde 50 granos hasta 100. Lo más recomendable es estar en 95 a 100 granos para tirar, y cubres todas las necesidades, tanto coyote, marrano. Marrano es un poquito más duro, pero no importa, si se abaten jabalís, y es un calibre que está muy adecuado también para los pequeños, para lo que es la chaviza, ¿verdad? De 8 o 10 años para arriba. No patea mucho, es un calibre muy noble. Estoy mencionando los calibres populares que encontramos, los cartuchos los podemos encontrar aquí en la localidad, ¿verdad? Entonces ese es el 243, seguimos con un 270, que es un calibre más alto, que trae 30 granos,
más, un poquito más fuerza, traí los mismos pies de velocidad, que corrí entre los 2800 y 2900 pies, y de ahí nos pasamos, ahí en ese inter hay uno que le llaman 2506, que es una punta entre el 243 y el 270. Okay. Entonces, ese también trae una muy buena velocidad y es un... Hay mucha gente que dice que es el mejor calibre para los venados. Son gustos, o sea, ahí es cada quien. Después del 270, tenemos el calibre 308, que es una punta calibre 30, que ya empieza en los, lo que es la parte de los 30, por decirlo así, que es un calibre muy popular, porque en Estados Unidos hay mucha gente que tira con ese calibre, es un calibre de precisión y aquí lo usan para muchas variedades, pero para cacería es un buen calibre, es una muy buena opción. Y el calibre más, uno de los más populares que ha habido en toda la historia, Micho no me va a dejar mentir, que es el 3006, que es el, ese sí lo he escuchado. Sí, es el es el más popular de todos los tiempos para la cuestión de la cacería del venado con la blanca y sus subespecies. En el caso dado de que la hay unos más grandes, los bura, los todas las subespecies de lo que son los venados, pero ese es el adecuado, ¿verdad? Hay mucha gente no le gusta, le gusta más el 270, el 3006, y hay algunos más arriesgados que están sobre los calibres Magnum, que es el 7 Magnum y el 300, que son los más comunes, son los más populares. No quiero decir que no haya otros Magnums, hay 270 Magnum, hay los 300, hay ahorita ya sacaron muchos calibres modernos, pero estas son las bases de lo que podemos estar. Entonces la recomendación para toda la raza es no se acerquen a esos calibres. Hay gente que dice yo quiero un 300 Winchester Magnum, pues creo que es una, también un buen calibre. En lo personal yo tiro con 300 Winchester Magnum, pero la base es entre 243, 2506, 270, 308, 3006 y los 300. Y los y el Magnum 7 y 300. Están otros calibres que es el 708, hay otros, pero volvemos a lo mismo, son calibres ya intermedios que no se consigue mucho. Muy fácil. La cosa, si te sales de los populares, cuestan muy caros. Muy caros. Muy caros. Y por si son caros, ya los tiros de alto poder. Los calibres que no son populares son muy caros. Un 2506 es mucho más caro que un 3006 o un 270. Bastante más caro. Así es. Y lo cuando se lo manches y te acaban, no cualquiera trae tu calibre. Dicen ahí, hijo, oye, me la Benavides venden, hombre. No, pero sí puedes encontrar el calibre, es mucho más común, obviamente. Esos calibres y los más comunes de mucho mayor efervescencia es el 243. El 270 y el 3006, sí, que son los de mayor, más popular. Ahora, más populares. Hay muy, yo he visto, siempre me ha gustado mucho eso de la balística y ver los balas y todo. Y yo me acuerdo cuando me llegué, conseguía el catálogo de Remington y venían todos los calibres de las balas, son chorrata tal de hay, hay mucha gama y ahorita hay muy 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 de moda varios calibres. Uno de esos es el 6.5 Creedmoor, que ahorita está ya al mismo nivel de popularidad en Estados Unidos que el 3006. Pero volvemos a lo mismo, es un calibre que tiene, digo, tiene más tiempo, pero tiene, digo, no tiene mucho tiempo, tercero se tiene más tiempo, pero ha dado un adepto en 2 años, porque es una muy buena, trae una muy buena balística. Estúdialo, te lo recomiendo, chico, está muy padre, pero volvemos a lo mismo. Bueno, ya no está cara la ya se hizo muy barata por la demanda. Más accesible. Así es. Entonces, son los más comunes. Hay calibres de rancho. O sea, el típico, el 30-30. Yo lo sé para qué lo uso, para meterme en adentro del monte, porque pues, son mira abierta para remate. Que se levanta, ¿no? Algún cazador que tenga ahí la pieza, con lo que les digo, con un calibre chico o algo. Que, híjole, los calibres chicos estamos hablando que de mucho impacto también. Muy populares es el 223 y el 22-250. El 222 también. Ajá, el 222. Pero lo que más hay es el 223-2250, que es muy popular aquí en el norte. Yo no comparto mucho porque son puntas muy pequeñas. Son de la punta igual que la de un 22, nomás que con una velocidad mucho mayor y aparte de eso, con otro tipo de punta con mayor, ¿cómo se llama? Pues penetración, impacto, shock y todo lo que... Pero volvemos a lo mismo, está muy limitado y podemos tener algún problema y aparte pues los venados los cobran cada uno, entonces muy no, pelado, pues, no le voy a arriesgar. Cuando me dan caro los venados, la gente que tiraba con un cabello pequeño y te mandaba un herido,
¿Eso lo cuenta? Voy por otro. Ajá. Entonces ya mató otro, o dos, o tres, o cuatro. O sea, y ahorita estamos impresionando. En el detalle es que, pues, los que nos dedicamos a esto, la parte habiendo sangre, pues ya contó. Y viendo, nosotros estamos filmando las cacerías. Y dentro de la filmación vemos si hay impacto, porque muchas veces no salta la sangre. No lo alcanza a ver. Ajá, porque es muy pequeña la munición. Digo, la bala. Entonces, son muchos detalles que ahí los vamos a ir platicando. Pero, raza, váyanse por esos calibres. Creo que es lo más común, lo más. Sí. Y por lo que nos alcanza en el bolsillo, ¿verdad? Ese es otro sí. Detalle muy importante, ¿no? Yo soy más escopetero, me gusta mucho los conejitos, caminando por el conejito de la codorniz. Si alguien tiene una plaga de codorniz, yo lo voy a tirar. Una plaguita de codorniz. Yo le ayudo. Bueno, pues yo acompaño a Chuy. Ahí con la cámara. Muy bien, pues muy bien, Rubén. Muchísimas gracias ahí por documentar. Muy interesante la plática. Al final de cuentas, pues esto es. Para eso es el programa, señores. Y bueno, pues ahí sus comentarios. Siempre son importantes. Todos aprendemos un poco más. Excelente información de los temas. Saludos a todos los pescadores de Apodaca de Nuevo León. Y también tenemos un saludo del Club de Tiro y Caza Pesca de Linares. Bravo. Mando un saludo a la raza. El que más ha tumbado venado es el 30-30. No lo dudo, desde Búfalo se han tumbado ese calibre en Estados Unidos. ¿Es el que tú usabas Búfalo Bill? Sí, no, el que usaba el 44-70. Algo así. Esos calibres medio. Sí, pero volvió lo mismo. Pero eran de los mismos de palanca. Y... Oye, un día estaba viendo en YouTube, estaba viendo costos de cacería, estaban haciendo pruebas con una escopetita. 410. Ajá. Y le metían rifles de alto poder y se ponían así lejos y le jalaban paz, oye, trono. No me aguantó hasta que hace florio. Le metieron 44 esas cosas grandotas, claro, no sé cuál es. Sí, 44-70, algo así. Es un calibre ahí. Y casualmente es una escopetita brasileña y mi papá tiene una que tenemos chorro tal de años con esa escopetita de un tiro de 410. Ahí estamos haciendo un venado, Rubén. Venadillo. Híjole, ese. Híjole. Venadito chiquito. El papá de Bambi. Mira, y si observan, cómo están la parte del pescuezo, cómo está erizándose, y obviamente va sobre un atrayente que de ruido, que es un balador, algo así. Y se para donde luego se eriza el animal precisamente. Ese animal es del rancho El Gato en Guerrero, Coahuila. Es un rancho de 25,000 hectáreas, que ahí el dueño es un americano, caza con arco. Es una chulada, y ese está de hecho montado en una tienda que se llama Los Cazadores, exactamente en Cotula, cuando vamos para San Antonio por la 35. Bien. Ahí está una tienda que está al lado izquierdo, o sea, Los Cazadores, ahí está. Entras a la tienda del lado izquierdo, está luego montado. ¿De qué edad es ese animal? Ya? Ese tiene 7 años. 7 años. 7 años. Sí, 7 años y medio, perdón. 7 y medio. 7 y medio. Bien macizo. Claro, ahí está el venado. Viajételos, carnita seca. Hablando de carnita seca, ¿dónde quedó la carnita? ¿Dónde está la carnita? Ahí la traemos. Le damos un coscorrón. Listo, que sigue. Muy bien, señores. Ya, vamos, que aprendemos nombre. Ya nada más tenemos ahí. Bueno, pues vamos a hablar más adelante de lo que ganamos. Ese segundo, no, fue el tercer lugar. Aquí está el trofeo. Sí, no se ve, compadre, cámbiale la. Ahí vamos. Cámara 3. Ponme la 2. Ahí está la cámara 2. Aquí está el trofeo que nos trajimos de amistad. Tercer lugar. Comienzo en tercer lugar, segundo torneo internacional de pesca Bad Ass Bass Club, Presa la Amistad, 22 y 23 de septiembre de 2018. Aquí está el trofeo que nos trajimos de año, padre. Muy, muy padre. Muy padre. Muy padre, pues nos fue muy bien, ahí traemos ahí. Pero no sé que usted la trae roba hambre. No, pues se te va presentando las oportunidades, salen las cosas. Yo siempre les he dicho que esto no es suerte, es 90% aptitud y 10% suerte. Es correcto. Y esa aptitud es un trabajo en equipo que han hecho, y felicidades a los dos, porque pues ahí se notan, amigo, los resultados, ahí está. Muchas gracias, echándole muchas ganas. Pues bueno, señores, yo creo que hasta ahorita ya terminamos. Tenemos también un jersey, pero era hasta que llegaran a los 1,000. ¿Llegaron a los 1,000 o no? 1,000 likes, ¿no? No. Todavía no tenemos. Bueno, se queda hasta la otra semana. Ahí tenemos un jersey de Babo. Es una dinámica ahí. ¿En la página de Bass Days viene? Sí, hay que darle like a la página de Bass Days y hay que darle like a la página de Bauer.
Y todos los que hicieron eso los vamos a poner en una rifa y se van a ganar un jersey. Un jersey. Pero tienen que dar like a las dos páginas. Importante. Okay, muy bien. Listo, vámonos. Listo, pues nos vamos, okay. Chulito. A prender lumbre, vámonos. Ah, saludos, Recita, comparte el video. Muchas gracias por acompañarnos. No comentaste, compadre, el otro trofeo. La semana que entra, hombre. Bueno, ya partí así rapidito para que te chibles un rato, ándale. Ahí está. Como decía Tomasito Santos, no te chibles. Sí, estaba pesado. Más pesadas las lobinas que sacamos, bueno, pero sí. Nomás el viernes, sábado y domingo. Tuvimos ahí el viernes en 12º lugar. Sábado en segundo. Sexto lugar, sexto, y quedamos al tercero. Pero ni dijiste qué es, compadre. Ese trofeo es correspondiente al segundo lugar nacional que tuvimos ahora este fin de semana en la presa Vicente Guerrero. Uh-huh. Abelardo y un servidor tuvimos la fortuna de poder llevarnos este subcampeonato. Así es. Y este mismo subcampeonato nos va a mandar a Sudáfrica en febrero de 2019. Al campeonato mundial. Y pues andamos bien contentos. Mucho, muy contentos. Oiga, pues ahí ojalá que, pues aquí el máster aquí es el que tiene la experiencia fuera completamente de México, y ojalá tenga la mejor de los coaches, porque creo yo y seguramente Chuy va a estar ahí. Ya veremos, vamos a ver. No lo hemos podido convencer. Ocupado. Tenemos el mundial en el cuchillo ya este mes, ya viene campeonato mundial aquí en México. Es correcto. Están apuntados que prometieron venir 17 países. Nunca ha habido un mundial con tantos países. El primer mundial fueron 3 en el 2005: España, Portugal, Italia. Uh-huh. El segundo ya fuimos como 8, fue con la Pesca de México, fue también en Portugal, en Alqueva. Ya estuvo Polonia, Rusia, Estados Unidos estaba ahí también, Gary Yamamoto estaba ahí. ¿Qué fue Ismael Rocket y toda esa? Ese fue el 2006. El 2007 fue en España, en el Caspe, fue cuando México trajo su primer medalla de oro. Gracias. Que la pescaron Víctor Morales y Rocket Valdés. Gran pescador, mi Víctor. Sí. Viene de motorista ahora al mundial aquí. Señores, si quieren ser parte de la historia, conocer qué es un mundial, pues se los trajimos aquí a la casa. Estamos contratando gente que tenga una lancha decente, 100 caballos para arriba, uh-huh, que se venga a trabajar, todo está pagado y una lana buena. Aparte. Ándale. Y vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Mundial. Va a ser para toda tu experiencia. Sí, sí. Fíjate, Uber de agua. Sí, tu única chamba es... Te suben a los que te tocan y dicen, dale para allá, aquí está bueno. Él agarra al tronador, tú te sientas. Y se acabó. Y no vas a estar viendo. A ver y qué a pedes. Chatear y ver Facebook y toda la cosa. Sí, ver qué hacen, porque hacen muchas cosas que seguramente no conocemos. Uh-huh. Ahí me tocó en Vicente Guerrero ser con los rusos, y muchas mañas que les aprendes a los pescadores. Sobre todo cuando son de otros países, pues tienen unas técnicas muy diferentes a las que muchas veces manejamos nosotros, y pues de todo aprende uno. Así es. Claro. Funciona también a lo bien, es la misma aquí que allá. Lo mismo. No, ya no hay. Bueno, en Rusia no hay. Pero aquí en otros países. Están técnicas europeas. Así es. Pues bueno, señores, por su atención, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recibimos ahí comentarios con mucho optimismo para todo lo que tiene que ver en superarnos, cualquier detalle que les nos quieran ahí comentar, consejo, con mucho gusto. Crítica también, todo es para mejorar. Todo aceptamos. Y bueno, pues seguimos caminando en el mundo de la pesca y de la cacería, con mucho gusto y mucho entusiasmo y mucha pasión. Pues señores, vámonos. Muchas buenas noches. Listo, nos vemos pronto, señores. Gracias.